Hola chicos y chicas, bienvenidos a un videito más. Espero que estén muy pero muy bien. El día de hoy, como ya vieron en el título del video, les voy a mostrar cómo me arreglo el día de hoy. Muchas personitas me dijeron que les había gustado el maquillaje que les mostré en el último video, así que muchas gracias. La verdad es que no es la gran cosa, pero es un maquillaje bastante práctico y bastante fácil, así que decidí que el día de hoy se los voy a mostrar. Porque después de acá me tengo que ir para Facebook, voy a hacerles un en vivo por allá, que les he prometido que voy a estar más seguido por allá con ustedes para platicar. Así que si ustedes aún no me siguen en mis redes sociales, vayan y síganme por allá para que no se pierdan los en vivos, ¿ok? Por favor, quédense hasta el final de este video porque les tengo una pequeñita sorpresa, ¿ok? Así que bueno, para más no hablar, ¿por qué no comenzamos? Yo voy a comenzar con, bueno, el día de hoy no me he puesto nada, solo medio me arreglé la cejita para no tardarme tanto, aunque ya sé que me voy a tardar un montón porque, bueno, voy a platicar aquí con ustedes. Ok, no me voy a detener mucho en este paso porque ya les mostré mi rutina de noche. Bueno, creo que la rutina de mañana no se les ha actualizado todavía. Pero bueno, ahorita que estamos aquí rapidito, lo único que voy a hacer es ponerme mi cremita. Y voy a poner mi cremita de día. ¡Uy! Creo que se fue mucho. Me voy a poner mi cremita de día. Y no sé si ya les había mostrado esto, pero ahorita estoy utilizando mi cremita que es esta así, que viene en jarra. Es la misma cremita que venía así en esta presentación. Pero estas son las nuevas presentaciones que estamos agregando al sitio web. Así que para aquellas que se van a preguntar, es básicamente lo mismo. Lo único que es una presentación diferente. Saben que he estado preparando los videos como por adelantado, porque como ustedes saben, ya ahorita ando en las carreras de todo, arreglando todo para que cuando la bebé llegue todo esté listo. Y básicamente estoy viviendo entre cajas porque tengo tantas cosas que me han llegado. O sea, cosas de la bebé, cosas que me mandan, cosas que yo he comprado. Bueno, increíble la cantidad de cajas que están saliendo ahorita. Y también con Cory Organics, pues también las cosas que hay que comprar para Cory Organics. Es una locura. Si ustedes vieran mi casa ahorita, parece como, o sea, solo este espacio aquí creo que es el más bonito, porque es donde paso yo, así que trato de mantener como todas las cajas. Pero si ustedes vieran esta parte de aquí, está todo lleno de productos, cajas y cosas así. Es una locura mi vida ahorita, por eso, bueno, no sé si ustedes vieron en mi canal de vlogs, les decía que estaba bien loca porque he decidido retomar mi canal de vlogs, pero en realidad tengo bastantes cosas que hacer, pero decidí que, bueno, igual siempre quiero sentarme aquí delante de la cámara y platicar con ustedes, o sea, igual siempre me voy a arreglar, voy a hacer cosas con mi cabello y cosas así, así que ¿por qué no mostrarles todas esas cosas? Por supuesto cuando tenga tiempo, ¿no? Pero bueno, aquí ya me puse mi filtro solar y estoy utilizando este que se llama All Good. Creo que ya se los mostré porque es uno de los que he estado utilizando últimamente y de hecho tengo dos. Este es de esta empresa que se llama Promise Organic, pero el problema con este es que es puro como filtro solar. En cambio, este está combinado con algunos aceites, jugos de aloe y bueno, tiene un montón de otros ingredientes. En cambio, este es un, ¿cómo se llama? Un filtro solar que es puro. Entonces, es súper, pero súper grueso. En cambio, vieron este rapidito, me lo apliqué. Así que, bueno, estoy tratando de combinar los dos para no dejar de utilizar el otro, pero en realidad me gusta más el que este, que se llama All Good. Ok, bueno, ahora voy a estar utilizando mi corrector de ojeras. Este es de NYX y me encanta este corrector. Y bueno, lo utilizo solo así con mi dedito, rapidito. Entonces lo voy a ir haciendo todo muy rápido porque en realidad así es como yo lo hago cuando estoy, cuando tengo mucho tiempo. Ese maquillaje que ustedes vieron en el video anterior, en realidad me lo hice súper rápido porque nos teníamos que ir. Ese día íbamos para Canadá con mi esposo. Entonces me lo hice súper rápido y aún así me sorprendió que me quedó tan bonito. Entonces, pero es bien sencillo. Así que yo lo voy a ir haciendo todo así como que estuviera a la carrera. Y de hecho, estoy un poquito a la carrera porque les prometí que iba a estar en mi Facebook ya en un ratitito. Ok, para base voy a estar utilizando esta de NYX que se llama Control Total. Y viene así como en este sistema para pues aplicar la base así. Y lo que me gusta de esta base, ya tengo varios días de estarla utilizando, lo que me gusta de esta base es que es súper, pero súper líquida. A mí no me gustan las bases así súper pesadas, creo que eso ya se los he dicho bastante, porque es que no me gusta que la piel se me vea como súper cargada, me gusta que se vea muy, muy natural. Entonces, esta, les voy a decir, este es en el color beige, tiene como una tonalidad así un poquito amarilla, ustedes la pueden ver por ahí.
Entonces me ha gustado mucho porque si pueden ver es bien, bien líquida. Entonces probablemente si a ustedes les gusta mucha cobertura, probablemente esta base no funciona para ustedes. Pero a mí me ha gustado bastante. Así que si ustedes son de las que les gusta ponerse un poquito de maquillaje y cosas así, esta base está bien bonita. Ok, ahí pueden ver ustedes cómo me ha quedado la base. Se ve bastante ligerita, bonita. Ok, ahora que ya he aplicado mi base, voy a aplicar un brillito de labios. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero en el video pasado les mostré unos brillitos que están por lanzar en Kory Organic. Son unos brillitos 100% orgánicos. Y bueno, acá lo pueden ver. Miren qué lindo está. Estos son los brillitos ya con las etiquetas finales. La vez pasada les mostré uno que no tenía la etiqueta que vamos a utilizar. Era como la etiqueta de prueba. Pero acá los tengo. Son 5 sabores. Y estos van a estar disponibles. Todavía no sé cuándo. O sea, yo les voy a avisar cuándo van a estar disponibles. Pero igual ustedes estén pendientes del sitio. Porque un día de estos los vamos a poner ya para que la gente los pueda comprar. Son brillos labiales 100% orgánicos. Entonces esto es lo que he estado utilizando. Y a mí me gusta ponerme siempre un brillito antes. O ya sea como algún aceitito antes de maquillar mis labios. Especialmente cuando vamos a utilizar como labiales muy mates. Para que no nos queden así los labios súper resecos. Eso no me gusta. Entonces eso es lo que he estado utilizando últimamente. Y también me gusta aplicarlo en la noche antes de acostarme para que mis labios se hidraten muy bien. Y yo tengo ese problema con mis labios siempre se deshidratan bastante, así que trato de aplicar como mis aceites, mis cremas, todo lo aplico en la parte de mis labios por lo mismo del problema de resequedad. Así que se los quería mostrar ahí rapidito, están demasiado lindos, miren, brillitos, y tienen ahí Kory Organic y dicen USDA. Ahí, Kory Organics, qué hermosos. Así que estoy súper contenta porque muchas cosas están por venir, muchas cosas están por pasar. Por supuesto, mucho, mucho trabajo tengo ahorita, pero ya estoy preparando todo para cuando la bebé esté aquí, no tener que hacer mucho, pero igual no me voy a poder ir del todo. Pero no importa, estoy feliz haciendo lo que hago. Ok, ahora voy a seguir con mis ojitos y para mis ojitos utilicé esta paleta que yo les mostré en un en vivo en mi Facebook, se las mostré. Y esta es la que he estado utilizando desde ese entonces como una paletita como para el día. Y así porque tiene varios colores. O sea, miren qué bonita está esta paleta. Se las mostré allá, pero bueno, igual se las muestro acá. Entonces voy a estar utilizando básicamente como 2 colores para este maquillaje. Y el primero que voy a utilizar es el más clarito para sellar esta parte de mis párpados. Ok, entonces ahora lo que hice fue ponerme un color naranjita. Y no estoy segura cuál me puse, creo que fue este acá, que es como más naranjita. Vamos a probar, no estoy segura, no me acuerdo muy bien si fue este o fue este, pero lo único que sé es que sí fue un color naranjita el que llevaba ese día. Entonces, como ven, esta paleta pigmenta súper bien, entonces me ha gustado mucho. Esta es la segunda que compro de e.l.f. y la verdad me ha gustado bastante. Siento que es una paleta económica y que pues tiene, no sé, varios colores que pueden utilizar para maquillajes de día. O sea, de verdad que no necesitan una paleta tan cara para crear un maquillaje lindo. Y bueno, ¿qué les puedo contar? Ya creo que tenemos casi todo de la bebé. Lo único que nos hace falta es como armar la cuna. Creo que lo que me hace falta también es comprarme como una silla así muy cómoda para cuando tenga que dar pecho y eso. Ustedes saben cómo es, hay que estar bastante cómoda. Entonces, creo que eso es lo único que me hace falta, pero de ahí cosas de la bebé, creo que ya tenemos básicamente todo. No sé qué más me haría falta, pero como les dije, he estado tratando de comprar también solo lo necesario porque yo sé que son cosas que a veces lo dejan muy, muy rápido. Luego voy a estar utilizando mi delineador. Este es mi delineador de NYX y ese es el que estaba utilizando por los últimos meses, aunque yo creo que ya lo debería cambiar para probar algo diferente. En realidad, cuando yo encuentro algo, si ustedes me ven utilizar algo a mí, chicos, y ven que lo utilizo por mucho tiempo, es porque de verdad me gusta. Ustedes saben que aquí en YouTube a veces las empresas te quieren mandar cosas gratis y cosas así. Y pues obviamente no me molesta que me manden cosas gratis, pero a veces simplemente las recibo y luego las pruebo y si no me gustan, pues ya no las vuelvo a utilizar. Y esa es, creo que es
algo muy muy natural, pero si algo me lo envían y me gusta muchísimo, no porque me lo hayan enviado, lo voy a utilizar más, sino que simplemente porque me ha gustado bastante. Entonces, eso es lo que yo suelo hacer. Ok, ahora voy a poner mis pestañas postizas y estas son las pestañas postizas que utilizo siempre, son las de Ardell, son la número 250, siempre les digo esto. Estas pestañas, como pueden verse muy, muy artificiales, como pueden verse como bastante naturales, siento yo. No sé, a veces siento que se me ven bien dramáticas y a veces las siento como bien. Yo creo que depende del maquillaje que estemos llevando. Pero en realidad me gustan bastante porque son como bien fáciles de aplicar y no sé, traen como la forma perfecta de tu ojito, o sea, ustedes lo pueden ver ahí. Eso es lo que me ha gustado mucho de estas pestañas. Así que miren, solo me la pongo así y ya. Y agarro mi pinza y comienzo a ajustarla, si acaso me quedo muy allá, muy acá. Ahí está. Si se dan cuenta, casi ni se ven. O sea, se ven bien naturales. Obviamente se me ve la diferencia de mi otro ojo, ¿no? Pero cuando ya tengo las dos, se ven bastante natural. Al menos eso creo yo. Saben que el día de hoy, no pensaba hacer este video el día de hoy, pero en realidad como voy a hacer un en vivo, les he prometido allá, como les digo, hacer más en vivo para platicar con ustedes. A muchas personitas les gusta eso. Pero en realidad saben que no tenía absolutamente nada, nada de ganas de ponerme aquí delante de la cámara a grabar, pero igual me iba a arreglar, entonces, ¿por qué no platicar con ustedes un ratito? Pero hay días en que de verdad que no me siento con los ánimos, o sea, ahorita me siento como muy, muy cansada. Ay, la bebé está absorbiendo todos mis nutrientes, no sé, me siento súper agotada, especialmente porque, bueno, he tenido un montón de cosas que hacer. Pero yo creo que es normal y ya, no puedo esperar a que la bebé ya esté afuera. El 16 de julio, chicos, ¡ah! Estoy súper nerviosa porque no sé qué voy a hacer. O sea, con tantas cosas que tengo que hacer, pero yo sé que todo va a salir bien. Pero sí, no les voy a negar que estoy nerviosa porque me pone un poco nerviosa el proceso de recuperación y todo eso. Para la parte de mis ojitos, como yo tengo un tatuaje permanente, no me gusta que me quede como así, pues se ve como un poquito verde, no sé si ustedes lo pueden ver, pero lo que normalmente hago es ponerme como un colorcito así, entonces aquí agarré una brocha un poquito más pequeñita y lo que hice fue simplemente pasármelo así. Ups. Ok, entonces solo es como un toquecito que ponemos en esta parte de acá, lo difuminamos muy bien y luego vamos a poner máscara de pestañas, pero no me gusta llevarlo como muy acá para que no me cierre la mirada. Así que ahorita lo que voy a hacer es pasar al rostro y para el rostro lo que hice fue ponerme, ahorita me voy a poner un polvito suelto, vamos a sellar la base que ya nos pusimos. Voy a estar utilizando ese de e.l.f. también. Y básicamente pues lo que hago es poner un poquito acá y luego comienzo a ponerlo así muy poquitito en todas las partes que quiero sellar. Ok, creo que para la parte de mis ojos voy a necesitar un poquito de iluminador para que miren, porque mis ojeras están bien marcadas ahorita. Voy a poner un poquitito en esta parte de acá, así, y luego lo vamos a volver a sellar. Si se dieron cuenta, yo solamente apliqué ese color en la parte donde está como más oscuro, donde se marca mucho más la ojera, para que no quede como muy blanca y que no se vea como muy cargado este maquillaje. Entonces luego básicamente lo que haré es ponerme de nuevo polvo suelto. Así.
Ok, ahora voy a aplicar mi rubor. Como pueden ver, mi cara está completamente sin forma. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es devolverle la forma. Y voy a aplicar este color que me encanta. Ustedes saben, siempre lo utilizo. Me encanta, me encanta. Y ahorita pues lo tengo así en esta presentación. Y este lo encontré en TJ Maxx. Lo encontré en una ofertita. Ok, ahora para rubor voy a estar utilizando este de Milani. Este es en el número 01 y se llama Pink Play. Ups, ya le metí el dedo. Este voy a utilizar el día de hoy. Vamos a poner un poquitito así. Un poquitico para que nos dé un poquito de color. Para los labios, ese día creo que estaba utilizando este color que es de Kaylin. Es un tono naranjita bien lindo. Pero bueno, acá ustedes pueden utilizar cualquier color, pueden utilizar un tono nude, pueden utilizar un brillito, lo que ustedes quieran. Pero yo voy a utilizar este de ColourPop que me ha gustado muchísimo. Es como un tono pues nude, tiene como un poquito de brillo. Y este se llama Moonchild. Y este lo que me gusta pues es que es como nude, pero no te deja tan pálido los labios. Entonces tiene como, ven, esa tonalidad un poquito naranja. Y me ha gustado muchísimo este brillo para el día. Se parece bastante a este. Lo único que este es un poquito más naranja. Y este de Kaylin es en el número 09. Yo creo que ese color de hecho ya lo descontinuaron. Así que este de ColourPop me ha gustado muchísimo. Ok, mis chicos, ahora pasando a la sorpresita que les tenía. Yo sé que muchas personitas quisieran probar mi producto, los productos orgánicos. Me han preguntado de muchos países, de Perú, México, Chile, de muchos países. Y la verdad es que me hace muy feliz saber que ustedes quieren probar mis productos. Pero a la misma vez me entristece porque no hay ahorita esa posibilidad. Ahorita no estamos haciendo envíos pues a esos países. Solamente tenemos envíos a México, los Estados Unidos y Canadá, así que por eso decidí que iba a comenzar a rifarles algunos paquetitos para que ustedes tengan la oportunidad de probar mi producto. Básicamente el paquetito incluye mi cremita de ojos, mi cremita de noche, mi desmaquillante que ya les mostré anteriormente y mi cremita de día que ahora viene en la otra presentación. Así que cuatro productitos vienen en el paquetito, así que dos personitas van a tener la oportunidad de ganarse estos productitos, así que esta rifa es internacional, no importa donde ustedes estén, yo les voy a hacer llegar el producto. Lo único que tienen que hacer, bueno, es súper sencillo, si ya están suscritas a este canal, por supuesto, ya participan, pero lo único que tienen que hacer es suscribirse a este canal y a mi nuevo canal de vlogs, bueno, no nuevo, pero mi canal de vlogs. Así que tienen que estar suscritas a mis dos canales porque eso me da a entender pues que están aquí conmigo todas las semanas. Entonces, dos personitas tendrán la oportunidad de ganar mi paquete VIP. Así que esa es la sorpresita que les tenía. Espero que les gusten los productitos, las personas que ya compraron, por supuesto. Muchísimas, muchísimas gracias. Así que ese sería el look final. Como pueden ver, súper lindo, súper fácil. Perfecto para ir a la oficina. Así que espero que les haya gustado muchísimo este video. Les mando un beso enorme y nos vemos hasta el próximo video. Bye.